Buenos días. Espero que vayamos muy bien en el segundo día de Innovar Más. Y tengo entendido que ayer fue todo un éxito, por encima de 2.000 personas. Y hoy tengo el placer de poder acompañarlos. Mi nombre es Darío Omar Flores, con mi apellido materno. Soy el vicepresidente ejecutivo de Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología de EPM. Y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un ratico para hablar de la tecnología como un habilitador de la innovación y el cambio. Quisiera arrancar por lo básico y ayer recordé una frase de algún texto de un magazine de Harvard Business Review, donde separaba y explicaba las raíces griegas de la palabra tecnología. Y obviamente el tecno tiene que ver con la parte técnica y la parte de logos con la parte de conocimiento. Pero la definición, y si quieren la buscan en el diccionario de la RAE, que me parece a mí que es lo más importante, es que satisfagan las necesidades de personas y comunidades. Y ese es el truco. Y eso es donde hoy yo quiero que hablemos un ratico. Hay un videito muy corto que voy a tratar de que lo proyectemos, aunque sea con... Venga, yo trato de saltarme este pedacito, pero resume. Es un niño que recibe unos lentes. Buenos días. Y es un niño que toda su vida, por problemas de daltonismo, ha visto en grises, en tonos grises. Y yo creo que esto es la tecnología. La tecnología hoy en día, a lo que nos ha tocado, el iPad, el televisor, el digital, el computador, cada año nos sorprende y nos da. Que compartiste la ventana y no la pantalla Ah, entera. ya, no compartir la pantalla Eso, entera. no estamos Espérenme. viendo la pantalla. Sí, tranquilo. Ya aquí ya encontré dejar de compartir, porque yo sí quiero que le dediquemos un tiempito a esto. Aquí está. Yo creo que ahí estamos. No. Un segundito. Y yo trato de hacerlo. Dejar de compartir. Si no, me toca es contarles. Compartir pantalla. Listo, ya estamos viendo la pantalla. Es un niño que recibe un regalo, que yo creo que es la tecnología. Es un niño que recibe. ¿Lo están pudiendo ver? Sí, ahí ya. Me toca dejarlo sin ampliar. Sí, lo estamos viendo. Listo. Y creo que eso es la tecnología. La tecnología lo que nos permite es hacer cosas que antes no podíamos. Él veía bien y digamos que veía en tonos grises. Hoy en día con las gafas va a ver mucho mejor. Y así hay miles de ejemplos. Para mí, digamos que estamos hablando de la cuarta revolución industrial. Gracias a Dios, yo creo que nos va a tocar esas y muchas más. Dejar de compartir. Volvamos a la presentación. Ventana, acá, compartir. Aquí ya volvimos. Listo, volvimos. Y creo que la tecnología es eso. La tecnología es satisfacer las necesidades de personas y comunidades. En esta bella empresa, yo creo que todos los días nos levantamos y tocamos
la puerta del corazón de muchos usuarios, con el agua, con la energía, con el gas. Y tenemos el reto de eso, de incluso es contribuir para la armonía de un mundo mejor. Y eso es la tecnología. La tecnología lo que nos va a ayudar es a mejorar, a solucionar problemas, a trabajar más fácil, a permitir a ese niño que no veía. Entonces ya cuando nos aterrizamos y voy a partir del Medellín de hoy, voy a utilizar dos slides de una investigación de mercados que se hizo durante la pandemia, y le preguntábamos a las personas del área metropolitana ese Medellín que se estaban soñando como una ciudad inteligente o como una ciudad post-COVID, donde la querían ver. Y en el tema de resiliente, encontramos el tema de los servicios públicos con una conectividad universal, encontramos unos temas de movilidad consciente, aparece la tecnología, digitalización en tecnología inclusiva, o sea que incluyente, todos los temas de salud en atención. Y digamos que el mundo post-COVID, aunque inició como un meme en que hablábamos de que el COVID aceleró la transformación digital, yo creo que el mundo post-COVID nos ha llevado a hablar de la universalidad, de la digitalización, de los temas incluyentes, que son palabras claves. Esas son algunas respuestas que cuando uno habla de qué es digitalizar en servicios públicos, lo chévere de las respuestas es que en ninguna hay una tecnología determinada o hay algo específico de la cuarta revolución industrial. Podemos leer tecnología inclusiva, una ciudad inteligente, conectividad, vueltas inteligentes. Y es eso. Yo creo que lo primero que nos tenemos que plantear es qué es lo que queremos solucionar, qué es lo que está sintiendo nuestro cliente, qué problema queremos resolver, sin entrar a detallar si se va a hacer con X servidor o con X lenguaje de programación o con analítica o con robótica o con inteligencia artificial. Entonces, el primer mensaje es, entendamos cuando hablamos de tecnología, qué es lo que entiende nuestro cliente o nuestro usuario. Y si uno entiende eso, ya lo que sigue con las palancas de innovación, puedes lograr el cambio. Este es como el primer mensaje cortico. Entonces, la pregunta después de esta introducción es, ¿cuál es el problema que le queremos resolver al cliente? Y aquí hay muchos casos y tengo la fortuna de poder contarles algunas historias de lo que hemos encontrado y lo que hay en EPM. Y con tecnología uno puede tocarle el corazón y la forma en que el usuario comparte en el día a día. Hay proyectos muy bonitos, hay un proyecto de paneles solares en la Comuna 13. Es una casa cultural que más del 90% de su consumo se autoabastece, incluso le comparte a los vecinos y él le ha podido compartir parte de su generación solar al parque que queda al lado. En esta casa llegan muchas personas, es como un estudio de grabación, un estudio de arte. Entonces ahí tenemos paneles solares, una solución de energía transactiva en funcionamiento. En el tema de energía prepago, tenemos cerca de 30.000 clientes que están implementando nuevas soluciones, no solamente en Casa Matriz, sino en las filiales en el norte de Santander y Santander. Desde hace muchos años se utiliza la tecnología para facilitar su conexión y que puedan conectarse. El tema del prepago en aguas, el tema del prepago en energía, el tema del uso de los robots en el chatbot que tiene Emma, que es el nombre de nuestro chatbot. Entonces aquí el punto es, la innovación debe estar al servicio del problema que le queramos resolver al cliente. Y ahí yo creo que sí, tiene que haber total sincronización. Necesitas de los expertos en innovación para que entiendan cuáles son los problemas de tu cliente. Las tres preguntas claves cuando hablamos de tecnología es,
el qué queremos o el dónde queremos estar, dónde estamos, qué necesitamos para cambiar y cómo ocurrirá la transformación. Hoy en día tenemos, y miren que hasta el momento no he hablado de tecnología y ahorita ya entro y hacemos alguna listica. Lo más importante es uno saber dónde está en su sector, en su negocio, y dónde queremos estar. Hoy en día, digamos, y ahorita estábamos hablando de un caso de automatización en el tema de los abogados. En el mundo, la inteligencia artificial se está utilizando para rápidamente darte un concepto de un caso, de un fallo, una tendencia. La pregunta es, si yo soy abogado, ¿yo me sueño llegar hasta allá? ¿O mi línea de negocio sí se presta para esa parte de litigar? ¿O mi línea de negocio es simplemente dar conceptos? Y dependiendo de esa línea de negocio es dónde estoy y a dónde quiero llegar. Puede que nada más necesite la tecnología para facilitar mi día a día. La segunda pregunta es el que necesitamos para cambiar. En el caso de PM ha sido muy exitoso un modelo ágil y digital que ha trabajado el equipo de transformación digital que combina los dominios de personas, procesos y tecnología. Entonces me paro y digo dónde estoy, a dónde quiero llegar, qué necesitamos, ese modelo de transición, y luego viene el plan de cómo ocurre la transformación. En nuestro día a día puede ser el caso de mejorar la potabilización del agua, el caso de darle tecnología a las cuadrillas para facilitar su trabajo. Entonces hoy en día, digamos, el dónde es, lo estamos haciendo de manera, digamos, medio en papel. Que necesitamos es incrementar la productividad y el cómo, ahí sí ya empiezo a buscar las herramientas de transformación tecnológica. Tecnologías hay y muchas. Al lado izquierdo hay una lista de hoy en día muchas tendencias que hay. Para mí, lo más importante es responderse dos cosas. Es, ¿qué le voy a dar yo al cliente? Una experiencia única, un servicio innovador, un servicio confiable, un servicio en tiempo real. ¿Y cuál es el beneficio como empresa que estoy capturando? Si es eficiencia, si es un nuevo negocio, si es mejorar la experiencia del usuario. Entonces yo, antes de entrar, y ahorita hacemos un repasito rápido de tecnología, es siempre preguntémonos, ¿a dónde apostamos? Aquí hay un gran trabajo del equipo de innovación en el diseño de servicios de futuro, donde seguramente todos esos atributos y muchos más, porque esa es una lista muy cortica, van a salir y van a ser los pilares sobre los cuales hagamos ese diseño. Y lo segundo es los beneficios para la empresa. Algunos ejemplos de lo que yo puedo resolver con tecnología en temas de analítica avanzada. En marzo, abril del año pasado tuvimos el reto de enfrentar el COVID-19. En las primeras trazas encontramos que la analítica, la inteligencia artificial, podía ser una herramienta y efectivamente lo implementamos. Y se crearon unos algoritmos que de manera, digamos, predictiva, por el rol de la persona, por el frente de trabajo, por la edad, nos facilitaron distribuir las cuadrillas y empezar a prediseñar unas burbujas que nos facilitaron, digamos, las distribuciones de trabajo. Hay analítica en pérdidas, hay analítica en el negocio de generación, analítica en la parte comercial. La inteligencia artificial, que es, digamos, una manera de utilizar los algoritmos para predecir y facilitar el día a día. Se utiliza mucho en el tema de la precrítica de la factura, que es la lectura de todos los medidores cuando se encuentran ceros, vacíos, nulos. Esta inteligencia artificial me facilita no correr procesos incompletos o por el contrario, crear unas cuadrillas para que se valide esa información, y de cierta manera esos robotcitos nos facilitan el proceso de facturación.
se utiliza mucho, mucho en el tema de experiencia del cliente. Hoy en día incluso se pueden conectar hasta cámaras, micrófonos que calibran los ojos, la postura, la manera de interactuar de las personas y son de gran éxito. En los supermercados lo utilizan mucho para que lo tengan mapeado. Las automatizaciones de procesos creo que son parte del presente de muchas empresas. Yo creo que hoy en día cada persona en su puesto de trabajo puede automatizar sus procesos repetitivos. Yo creo que el gran reto que tenemos es capacitar a las personas para que esas tareas que sean muy simples o muy repetitivas, aprendamos a automatizarlas. Esto aplica en este negocio y en muchos negocios similares. Creo que es por donde debemos empezar. Cualquier persona puede automatizar desde, yo creo que desde el portero del edificio de nosotros hasta el presidente de una empresa. Esta es una de las primeras habilidades que la cuarta revolución industrial debemos asimilar. El Internet de las cosas, en esto ya hay mucho, y yo creo que esto puede ser uno de los que todavía puede evolucionar mucho más. Así como hace uno con que le pone un tag a ciertos elementos en su casa o le pone un tag a su maleta o a su, digamos, a su computador. Ya hay muchas soluciones industriales que permiten con Internet de las cosas en temas de alumbrados, de medidores, de elementos sobre la red, interconectarlos. Y cuando ya los interconecto, ahí ya viene el poder de las cosas. Un solo elemento tiene muy poquita atracción, pero cuando tengo muchos elementos interconectados, puedo empezar a calibrar, a medir, a que se comuniquen entre ellos y la suma de todos ellos me dan valor agregado. Entonces, el Internet de las cosas, estoy muy seguro que va a ser muy competitivo en algunas de las industrias, por ejemplo, en el retail, en los supermercados, obviamente en el tema de servicios públicos. Hay soluciones para temas de recarga de combustible, hay soluciones en temas de transporte para mapear los desplazamientos, porque cuando tenemos volumen, nos facilita y le da poder a la información por medio de soluciones de IoT. Vienen ya unos temas de plataforma. Esa es muy importante. Las plataformas como las de Uber, las de Airbnb, las de Amazon, digamos que son como centros comerciales o marketplace de manera electrónica que permite que se comuniquen de una manera muy, digamos que dinámica y espontánea el productor y el consumidor. Así como digamos, como lo han ido demostrando y como lo ha hecho Amazon en el sector de los libros, y que hoy en día no solamente son libros, sino son un montón de servicios en AWS y un marketplace gigante donde creo que ellos participan con un porcentaje muy pequeño con respecto a todo lo que hay, va a pasar en algunos sectores. El tema de los servicios públicos debe evolucionar hacia las plataformas. El tema del transporte, seguramente. Tenderá a converger muchas de las plataformas de taxis y los Uber en pocas plataformas que presten multiservicios. Y nos va a permitir a cada uno de nosotros que tenga su panel o que produzca un poquito de energía, conectarse e intercambiar energía. El tema de las plataformas va a cambiar y digamos que está cambiando porque ya hay producción. En resumen, la tecnología, y acuérdense de dónde arranqué, era para satisfacer los servicios y las necesidades del usuario, de un usuario que hoy en día te está pidiendo soluciones digitalizadas, y por digitalizadas es que las tenga en las manos, que las pueda pedir desde su celular, que sean fáciles. Unas soluciones descentralizadas. Aquí viene una gran teoría sobre los recursos descentralizados, sobre el agua, que por ejemplo en la organización donde yo vivo se produce y digamos que es un acueducto pequeñito que puede o no puede conectarse de un gran acueducto
que es la red de EPM. Lo mismo pasa con los paneles. O me autoabastezco o tengo la solución de los paneles y a su vez me conecto de la red de EPM. Eso se llaman los recursos descentralizados. Y la desmaterialización creo que la hemos visto y la hemos vivido y pasa con las apps de los bancos y es uno de los temas que va a cambiar mucho el diseño de los servicios. Entonces la tecnología es para satisfacer una necesidad de un usuario que hoy en día nos está pidiendo unas soluciones digitales, desmaterializadas, descentralizadas y en la intersección es donde las personas que identifiquen la forma de solucionar esos problemas van a crear valor. Como para ir cerrando, por temas de tiempo, clave es buscar la forma de saber cuál es el verdadero problema o la verdadera solución que está esperando nuestro cliente. Como dice la frase, sostenibilidad es hacer más con menos, simplificarnos. Mantenerlo simple y siempre buscando cómo solucionar ese problema, ya empiezo a mapear con una metodología, con un proceso, qué tecnología puedo utilizar. No arrancar de la tecnología a ver qué le impongo al cliente, sino al contrario. Como les dije, hay unas soluciones que hoy en día, como la analítica, la inteligencia artificial, el IoT, etcétera, etcétera, que las vamos a encontrar casi que a la vuelta de la esquina. Pero aquí siempre lo clave es hacernos la pregunta es qué es lo que necesita nuestro cliente. Digamos que en todo lo que escuchamos siempre hablamos de que trabajemos ágil, trabajemos de manera disruptiva, trabajemos en equipo, en jerarquía. Eso sí implica darle el poder a los que realmente pueden transformar las soluciones y es las personas. Si yo quiero una nueva forma de trabajar, una tecnología 4.0, necesito un equipo de trabajo, unas personas 4.0. Y ese es el orden. El orden es arrancar. El orden debe ser arrancar por las personas. Si las personas entienden cuál es el problema que quiero resolver, es mucho más fácil de buscar la tecnología apropiada para resolver ese problema de forma ágil, de forma que agregue valor, disruptiva, integrando ese conocimiento que tienen en el día a día. Para cerrar, en resumen, de hablar de tecnología y de los usos y la forma en que la cuarta revolución industrial y yo diría que pese a que la gran literatura y gran parte del mercado está en cuarta revolución industrial, el reto es que no sea la 4.0, sino la 5.0, que se enfoca en el cliente, enfocarnos en resolver verdaderos problemas del cliente, en darles, en el caso de nosotros, unos servicios más competitivos, más eficientes, con valor agregado. Y es el primer punto, es enfocarnos en los beneficios de resolver esos problemas en el cliente. Si tengo claros los beneficios, ya es alinearlo con mi modelo de negocios, un modelo de negocios que sea simple, basado en servicios, y en servicios es por el hecho de que yo pueda de manera modular traer siempre la mejor solución. Entonces ya cuando tengo claro el problema, voy y mapeo las tecnologías, mi modelo de innovación, la forma de acercarme al cliente para resolverle ese problema. Y cerrar con lo que les mencioné en los últimos slides, que es fortalecer esa forma de trabajar, ese ADN digital que las personas deben tener para poder aplicar de donde arrancamos, porque arrancamos de tecnología como habilitador para la innovación y el cambio. Entonces, esa es la mezcla es mapear el problema, tener en claro un modelo, una metodología para resolverlo y utilizar la tecnología para dar respuesta. Yo me voy a gastar el último minutico y entonces me toca aquí, ya aprendí la lección, me toca salirme, ponerles el video
y compartirles de nuevo. Y con eso termino este espacio que pude compartir con ustedes hablando de tecnología. Compartir. Ahí ya. El mundo ha cambiado y nunca antes habíamos estado tan conectados. Esta realidad la puedes ver en todas partes, caminando por tu ciudad, intercambiando datos con empresas y usando la información disponible en diferentes plataformas para tomar decisiones. Ya no es algo del futuro pensar en ciudades inteligentes, donde se pueden automatizar una gran cantidad de procesos que ayudan en la movilidad, monitorean la calidad del aire y hasta funcionan para ahorrar energía en el alumbrado público. Ya no es algo lejano encontrar empresas que usan los datos para convertirlos en información y a partir de ahí desarrollar nuevos productos y servicios. Ya es parte de tu día a día interactuar con plataformas digitales que abren un mundo de posibilidades como pagar tus facturas, resolver dudas y volverte un actor fundamental en el monitoreo de los servicios en la ciudad. Vivimos en un momento increíble donde está todo por construir y en EPM encontrar soluciones que hagan tu vida más fácil es el motor que nos impulsa. Con servicios de futuro, contribuimos a la armonía de la vida para un mundo mejor. Todos, muchas gracias por participar. Los invito a que nos sigan acompañando. Les agradezco el espacito que compartieron conmigo y le mando un aplauso y unas felicitaciones para el equipo organizador. Espero que nos volvamos a ver durante la semana. Darío, muchas gracias a usted. Tenemos por aquí una pregunta del público. No sé si nos pueda responder en 2 minuticos. Y nos dicen, ¿cuál va a ser el gran cambio desde lo digital para EPM en los próximos años? Yo creo que es la centricidad en el cliente. Vamos a pasar de proveerles unos servicios públicos de alta calidad, en energía, en gas, en agua. Y nos vamos a ir acercando con el uso de las tecnologías, con recursos distribuidos, con la oferta de paneles, con la oferta de la medición inteligente, con redes inteligentes para mantener los estándares de calidad, pero casi que acercarnos a la palma de la mano. Esa es la gran apuesta, utilizar la tecnología, pero con foco en el cliente. Perfecto. Y tenemos por aquí otra pregunta que también es muy interesante. Nos dicen, ¿cómo desde la cuarta revolución industrial EPM apalancará el desarrollo regional? Esa es un reto. La cuarta revolución industrial de pronto es un poquito desigual, porque obvio necesita, digamos básico, necesita el internet. Entonces en las áreas metropolitanas va a ser mucho más fácil. El gran reto es, y venimos trabajando en eso a través del Fondo de Emprendimiento, hay unas empresas que vienen trabajando en recursos distribuidos, es llevarlo a las zonas que no tenemos tan conectadas o tan cercas, y posiblemente en temas de energía, yo creo que estamos ya con una solución muy sólida. En temas de agua hay un piloto de un acueducto inteligente que también es la integración de la tecnología con los servicios públicos en zonas remotas. Es un reto y hacia allá vamos. Y créanme que desde EPM estamos trabajando en cerrar esa brecha. Qué bien, para eso está EPM, para apalancar esos retos y llevarlos como a soluciones tangibles. Darío, queremos darte las gracias por esta presentación tan nutrida. Acompañar a nuestros asistentes a que se conecten desde el home de Innovar Más y tomarnos un café con Darío. Tenemos unos minuticos más. Los invitamos a pasar a la sala que tenemos destinada para esto. La sala se llama Emprendimiento. Agradecemos que se conecten allí y tomémonos un cafecito virtual con Darío para que nos amplíe esta información tan interesante que nos compartió en esta charla. Un feliz día para todos y muchas gracias. Gracias, un feliz día.